Y continuamos con la segunda parte de la entrevista con Chucho Ponce y los Daddies de Chinantla. Te comentaba, me imagino que hay mucha gente que te ha apoyado desde tus inicios hasta hoy en día, entre ellos seguidores, clubes de fans, disqueras y más. ¿Qué nos puedes comentar de todos ellos? Pues hay mucha gente, yo no quiero dejar nada de afuera, ¿verdad? Pero hay muchísima gente que nos apoyó desde el inicio, ¿no? Voy a empezar desde donde yo empecé, ¿no? Yo empecé allá en Estados Unidos a grabar temas. Y un sonido que me apoyó desde el inicio allá es este sonido Magia de Mario Mendoza. Y hasta el día, ¿no? Ya nos volvimos buenos amigos, trabajamos, tenemos negocios con él. Entonces es una relación muy, muy buena. De ahí nos apoyó, yo todavía no tenía sello del grupo. Yo los hacía todos, si escucha todos los sellos, yo los hacía con mi voz, menos de los de la mujer, el mero sello del grupo, ¿no? El sample. Para ahí voy. Entonces, yo la verdad no me acuerdo cómo la conocí, pero creo que andaba yo, o me contactó ella, o yo la contacté en mandar temas para promover. Entonces, una que le gustó mucho la música desde que empezamos fue la Batichica. Ella empezó mucho y a tocar mi música, pero no tenía yo sellos. Si escuchan el primero de mayo, yo no puse sellos casi de Chucho Ponce. Entonces yo le mandé unas ideas y me mandó, al poco ratito me mandó, mira, aquí está. Y de ahí vino el famoso sello, ¿no?, de Chucho Ponce, es cumbia. Y esa me gustó mucho. Y funcionó, y la verdad, agradeciéndole a ella que me apoyó también desde el inicio tocando temas, con sellos, dice todo lo que necesitas, ya sabes, aquí no te apoyamos, aquí no hay problema, tú me puedes con confianza. Entonces yo agradezco mucho a la Batichica. Y de ahí pues ya viene, por ejemplo, tú fuiste al primer aniversario, al primer año del grupo, ¿no? Primer aniversario, Chivo Mayor también me apoyó, fue hasta Chinantla, imagínate. Desde México hasta Chinandra, pues está un poquito lejos, ¿no? Pero sí fue a apoyar. Y de ahí mucho la disquera, también la primera disquera que nos apoyó fue Discos Barba Azul. Ahí saqué mi primer disco. Ahí es cuando empezó todo el ambiente, ¿no? De los Daddies, que la gente empezó a escuchar. Y había mucha gente, ¿no? En las disqueras de acá, ¿no? Se puede decir de lo que es la piratería, que apoyó también, pero más que nada pues la gente que me apoyó desde el inicio los agradezco, ¿no? Yo siempre he dicho eso, tal vez no ha habido otros detalles, ¿no? Malos entendidos o lo quiere describir lo que pasó o lo quiere entender a sus maneras, ¿no? Y ya no hay cosas, la relación como antes, ¿no? Pero yo los agradezco y yo siempre les dije, yo los agradezco, ¿no? Yo no tengo nada que negar, ¿no? Ellos me apoyaron desde el inicio. Muchos sonidos de Puebla, Fantasma, lo agradezco mucho también. Al César, yo lo agradezco porque la cuestión de que yo siempre las veces que yo he ido con él, nunca me trató mal. En la cuestión de tal vez otros sonidos, ¿no? Que otros grupos han tenido malas experiencias con ellos. Nunca me trató mal César, dice, sí, dame temas, yo no tengo problema con usted, pues mándeme el material, yo lo quiero trabajar. Y sí, gracias a Dios, César Juárez, yo lo agradezco mucho también, porque a él le gusta apoyar a los grupos poblanos, ¿no? Hay otros sonidos que no, yo no tengo problemas con ellos, la verdad, yo digo, no gusta, no quiere trabajar, no le gusta, es su opinión, ¿no? Cada quien tiene su estilo. El Cóndor nunca conmigo ha sido cortante ni malo, que se puede decir, en la cuestión de que de que los grupos tienen mucha, ¿cómo se puede decir? Son muy nerviosos cuando viene con él, ¿no? Un sonido así, y tienen el miedo de que los rechacen. Y yo no, porque digo, no, pues yo voy a mandarles temas, yo lo voy a ver y voy a ver si me quiere apoyar, está bien, o qué chido, ¿no? Qué chingón. Y si no, pues no hay problema, no hay nada perdido. O sea, yo lo admiro y ahí
mencioné antes, Rubén León, ¿no? El inglesito me apoyó mucho. Y ya ha habido muchos proyectos de sonidos del ambiente, como la frecuencia sonidera, ¿no? El Beto Rodríguez y el Renegado 312 nos apoyaron mucho también. Pues es un radio y es para que crezca el ambiente, ¿no? Ellos nos han apoyado mucho. Lo que es todas las páginas, ¿no? Spermic, todo lo que es los sonidos y los publicistas, más que nada, que les gusta nuestra música, ¿no? Disculpa si la verdad no los mencioné, pero en la segunda parte o en la tercera sí me voy a acordar y los voy a mencionar, ¿verdad? Pero es que son muchísimos que yo les agradezco en general a todos, ¿verdad? Y a toda la gente, más que nada, porque pues si no les gusta la gente, pues ya mejor ya hubiera cancelado el grupo, ya. Pero no me rindo, o sea, yo creo que hay muchas cosas más grandes que pueden seguir después de esto, ¿no? Todavía nos falta mucho, entonces ahorita estamos echando ganas y muchos sueñan con ir a la Unión Americana, pero ya nosotros fuimos y qué bueno, ¿no? Nos va bien siempre, o sea, no nos va mal, pero no nos va bien al 100% que digamos, pero no nos va mal, ¿sí entiendes? O sea, en la cuestión de que yo no quiero engañar a los demás grupos que tienen este sueño de ir a la Unión Americana. Es bonito, pero van a sufrir allá también, ¿eh? O sea, yo les digo, van a sufrir, porque son desvelos, son dos, tres tocadas en una noche, al otro día igual, y a veces nada más descansas un día a la semana, ¿no? Entonces yo les quiero dejar saber que es una friega, pero échenle ganas y no piensen que todo es fácil. Tienen que sufrir, no tienen ningún privilegio para no sufrir, nomás sacar un grupo y luego cobrar 50 mil pesos por una tocada. Así no va a funcionar, tu grupo no, te voy a decir así, tu grupo nomás te va a durar un año o menos y se va al olvido. Entonces tienen que sufrir, tienen que echarle ganas y que todos sean unidos y así van a seguir más adelante, porque si no va a fracasar su grupo. Todos los grupos que están vigentes ahorita es por eso, porque están mantenidos y les gusta. Entonces si no lo haces por el amor, si no más lo haces por el dinero, desde el inicio no te va a funcionar. Entonces vuélvete maestro, tú sigue echando ganas y ya después ya vas a poder cobrar bien, ¿no? Ok, de la música que han estado trabajando, ¿qué nos puedes comentar de los grandes éxitos que han tenido los Daddies? De los éxitos de la música, ok, pues ha habido muchos éxitos, ¿no? Eso es algo muy importante también, seguir sacando temas, ¿no? Hay muchos éxitos, qué bueno que la gente le gusta, ¿no? Por ejemplo, está La Ladrona, es una clásica, La Primera de Mayo, La Cumbia Sin Calzones. Ah, Fascinación, ahorita que me acuerdo, él me apoyó mucho también desde el inicio, el Manuel Perea. Un saludazo para Manuel y La Morena también. Sus consejos nos sirvieron mucho a nosotros desde el inicio, nos dieron consejos. Y ellos me apoyaron desde el inicio también. Está la de la cumbia del pájaro loco, Lucerito, que es uno de los, tiene casi 2 millones de visitas en YouTube. No, y gracias a esos temas nos han llegado propuestas, ¿no? De otras empresas, más allá que... Porque las disqueras en 5 años ya no van a existir. Ustedes olvídense de las disqueras, porque ya lo que es la computadora y correos y la piratería, todo, ya las disqueras ya no van a existir. Entonces ya hay que pensar más en lo que es registrar sus temas. Como te digo, gracias a esos temas nos han llegado muchas ofertas en otros aspectos de editorías, ¿no? Entonces, ese éxito, Lucerito, es uno de los meros éxitos de nosotros. Más, se puede decir más que la del Primero de Mayo, la del Pájaro Loco. O Ahí Se Va con la del Pájaro Loco, ¿no? Pero son muchos éxitos que la gente pide por ella. No sé, ¿cuál otro pueden? Corazón Vagabundo. Te vas, la de Pobre Corazón. O sea, yo estoy muy agradecido con Dios, porque Él me ha permitido a todos nosotros a seguir en el grupo y seguir sacando música que le gusta a la gente, porque hay muchos grupos, no nada más en cumbia, en todo el mundo, en todo el género, que sacan una canción, pega y ya no tiene nada, o sea, ya se le acabó el jugo, o se emocionaron tanto con un éxito que ya se volvieron, ya, ah, pues,
ese me va a mantener toda la vida, ¿no? Es decir, tienes que seguir echando ganas. Tú como creador de música, ¿qué sientes cuando otros grupos, porque yo he visto grupos poblanos que de momento un éxito de los Dates ya lo están tocando otros? ¿Qué piensas de esto? Mira, eso es un arma de dos filos. Por ejemplo, Lucerito todos lo conocen. Ahora, depende cómo lo grabas, depende qué ritmo le metes, depende qué ambiente le pones a la canción. Lucerito es un éxito. Y yo creo que lo ha sacado, o cualquier grupo lo puede sacar, yo no estoy diciendo que no lo saque, todos lo pueden sacar, pero yo creo que no ha llegado, o no han podido de llegar al ritmo o al sazón que... No, cada grupo tiene su sazón, ¿no? Igual que en la cocina, cada cocinera tiene su sazón, ¿no? Le pone a su platillo. Entonces cada grupo, y nosotros el sazón que le metimos a esa canción, yo creo que... No, y no lo digo yo, o sea, lo dice toda la gente, le puede preguntar a cualquiera, esa es una lora. Entonces, si un grupo lo saca, pues yo no me puedo enojar, porque esa canción no es mía. Nosotros somos tal vez el artista que... el grupo que lo sacamos, pero no es nuestra canción. Entonces, cualquier grupo, todos los grupos en Puebla, en México, en Toluca, en Hidalgo lo pueden grabar. Pero ahora sí que si le funciona, pues qué bien. Pero si no, pues también, o sea, échenle ganas con otros. Y uno no se puede enojar. ¿Para qué se va a enojar uno si no es su canción? Para empezar, lo pedí prestado, se puede decir, pero no es tuyo, ¿sí entiendes? Okay, ve, hay una polémica entre los grupos, me imagino que tú la sabes porque eres parte de esto. En vivo muchos tocan en secuencia y otros tocan en vivo. ¿Tú qué nos puedes comentar? ¿Los Daddies cómo trabajan? ¿Cuál es su estilo? ¿Y qué es lo que ve el público en vivo? Mira, yo hace mucho tiempo, yo en Facebook mencioné, yo dije que... No, pues ya todos los grupos están tocando con secuencia. Yo dije así, ¿no? Digo, ya mejor pónganse, ahora sí que... O sea, échenle ganas en el ensayo. Yo dije así, pero fue mal de mi parte, ¿sabes por qué? Yo después yo pedí disculpa como a los 2 años, ya pensándolo bien, porque uno con más años que vas en este ambiente se va madurando, ¿no? Entonces, yo le pedí disculpas. Así como lo publiqué la primera vez, lo volví a publicar. Yo dije algo hace como 1 año o 2 de los grupos que tengo en secuencia. Yo no soy quien para decirles cómo trabajar, ¿no? Si ellos quieren tocar con secuencia o tocar con su computadora, sacar la línea nada más y nada más que salen las voces, eso es su... Y si ellos pueden llevar dinero a su casa para mantener su familia y todo eso, yo no tengo nada que decirles. Eso es su forma de trabajo. Es como el que está vendiendo periódicos ahí. Yo, ¿para qué le voy a decir? No, mejor pon tu tienda, ¿qué vas a andar vendiendo periódicos en la calle nomás? Es lo mismo, yo ¿por qué? Entonces, eso es mi respuesta a esa pregunta. Ustedes échenle ganas, y esa es su forma de trabajar y no pueden trabajar otra forma, pues échenle ganas, yo hagan llevan el pan de cada día a su casa, o sea, también nosotros sabemos nuestra forma de trabajar. Tal vez artistas grandes lo usan, ¿no? Lo usan, nada más ponen su pista y cantan, fácil. Pero nosotros no trabajamos así. Nosotros tocamos en vivo. Si hay un error, lo vas a escuchar. Si se escucha bien toda una rola, pues qué bien, ¿no? La cosa es ensayarle y echarle ganas. Pero para los grupos que tocan con secuencia, pues si no quieren tocar en vivo algún día, pues no lo hagan. Y si quieren tocar algún día en vivo, se lo recomiendo porque se siente chido, ¿no? O sea, que tú estás apachurrando, que tú estás tocando el teclado o él está tocando los timbales o el octapad, ¿no? Que tú solito sacas ese sonido, se siente, es una satisfacción diferente porque tú sabes que tú lo estás haciendo. Al menos que estás ahí fingiendo nada más en el teclado. Si te gusta así, pues adelante, ¿no? Yo no te puedo decir que no lo hagas. Una de las cosas nada más para tocar este tema, ¿no? Siempre nosotros cuando iniciamos tuvimos la fábula de decir vamos a tocar en vivo, ¿no? Era como nuestra figura o nuestra raíz de decir vamos a tocar en vivo porque lo vivimos, ¿no? Porque creo que la mayoría de nosotros venimos de una familia
de músicos, ¿no? Al menos un tío, o nuestros padres, o no sé, un familiar fue músico, ¿no? Entonces, como que ya hemos vivido esa etapa, y es padre, ¿no? Al final, lo que dice Chucho, ¿no? Nosotros hemos respetado todas las ocupaciones, las respetamos demasiado. Hay grupos que, o sea, como dice él, ¿no? Consecuencia, han subido pues tremendamente, ¿no? Y nosotros, al final, respetas el trabajo que hacen. Nosotros, créame que es una de las satisfacciones de decir. Hace rato te voy a tocar un tema de que decía que se sentía estar aquí, trabajar en México y trabajar en Estados Unidos. Fíjate que pues hay que ser sincero, ¿no? La primera vez que vas, te imaginas el mundo de que, wow, vas a Estados Unidos, vas a trabajar en otro ámbito, vas a trabajar a lo mejor en unas cosas mucho más con tecnología y todo, ¿no? Entonces llega la situación de que pues llegamos y no sabíamos cómo era la onda, ¿no? De pues, qué vamos a hacer, ¿no? ¿A dónde está el escenario? ¿A qué hora vamos a ir a probar? Porque tú sabes que aquí en México hay que llegar 2-3 horas para hacer el chequeo del audio, para que todo esté bien, para que armemos, para que estemos ahí un rato descansando. Pero allá no, allá es de llegar express, como te decía, son 3 eventos, 2 eventos que te aventas en la noche. Entonces a veces no te da ni tiempo de probar el equipo, ¿no?, de audio. O sea, hay veces que ahí se ve la realidad de lo que están haciendo musicalmente una agrupación que toca en vivo, ¿no? Porque nosotros no podemos llegar. Y sí, hay veces que sí, ¿no? El ingeniero está movido o todo se instaló bien, ya está el microfoneo exacto, y pues llegas y pum, ¿no? Ya estalló y ya salió bien chévere el audio. Pero hay veces que no, y eso la gente no a veces dice, bueno, te das cuenta que si es el error del audio o es el error de los músicos, ¿no? Porque nos hemos topado que a veces la gente no cree que porque el audio está muy feo nosotros no estamos tocando bien, ¿no? Hay una diferencia muy grande en eso. Entonces, sí he visto que nos empiezan a chiflar, ¿no? Cuando estás empezando, ¿no? Y cree la gente que pues vas a empezar de maravilla y todo eso, y a veces no es problema de nosotros, ¿no? A veces son problemas técnicos que no podemos moverlos en ese momento, y la gente pues que está ahí en el staff se encarga de todo eso, ¿no? Entonces, sí es un punto bastante importante que nosotros realmente nos da gusto a veces como que también viene la baja. Yo le decía yo cuando a Chucho que he convivido un poco más en el grupo, como nos conocimos, había bajas, ¿no? Cuando iniciábamos, porque te lo juro, pues ya veías agrupaciones que a lo mejor habían nacido 3-4 años antes y ya estaban pues bombardeando, ¿no?, los sonidos grandes o cualquier sonido en su baile. Y pues ya cuando nosotros iniciábamos, pues te somos honestos, ¿no? O sea, llegaba la crítica, no, pues esos son los Daddies, tocan feo. No, se les va, ¿no?, los tiempos y eso. Entonces, sí llegaba, te lo juro, para mí, en mi parte, llegaba la depre, ¿no?, de decir, joder, o sea, ¿qué onda, no?, con eso, porque ya decías, no, pues, ¿cuándo se va a crear esto, no? Pero te digo, no compactábamos, a lo mejor tenía que suceder algo, como decía, el sufrimiento, las críticas y todo eso tenía que venir, ¿no? Entonces, sí llega el momento de que pues la agrupación suena bien, nos compactamos bien y platicamos bien toda la situación como está, y queríamos llegar a ser como esas agrupaciones de decir, bueno, nosotros nos vamos a plantar en un escenario porque realmente vamos a expresarle a la gente lo que queremos decirles con nuestra música, pero que lo estamos haciendo en vivo y bien, ¿no? De todos modos te va a llover críticas por donde quieras, si tocas en vivo te critican, si tocas con secuencia te critican. Aquí el chiste es de que uno como grupo sí, lo sienta, ¿no? Que estemos contentos, porque ya para finalizar, nunca todos hemos conseguido tocar con secuencia. No ha sido uno de nuestros ideales, no tenemos como que esa necesidad simpatía sí. de llevar ahí. No que nos ha llamado la atención, la verdad. Y como comento, o sea, yo le pido disculpas. Tal vez ni se acuerdan, pero ya se van a acordar ahorita con lo que estás diciendo. Pero no, yo le dije, ¿por qué ya están sacando todos los grupos consecuencias y ya nadie toca en vivo? Y ya sí, así lo dejé. Y
Y ya después yo me disculpo, digo, mire, yo dije una cosa hace mucho, hace 2 años o 1 año y medio, no me acuerdo cuándo, de los grupos, digo, yo no soy quien decirles cómo trabajar. Si es su forma de trabajar, adelante, échenle ganas, yo les deseo mucha suerte. Y como dije, o sea, yo no puedo decirte cómo hacer tu chamba, ¿no? No más que hay grupos que tocan consecuencia y hay grupos que tocan en vivo. Fácil. La gente a veces no sabe, a veces sí sabe, a veces piensa que los que tocan en vivo tocan consecuencia. Ah, yo me di cuenta y digo, no tiene nada, no tiene chiste, no tiene este caso que yo diga o opine. Y la gente a veces se confunde y a veces este, piensa que el grupo que está tocando en vivo toca consecuencia, o al revés. Entonces este, la gente no tiene este, la culpa, ¿no? Ok, bueno, pues ya para despedirnos, para entrar a la entrevista al periódico El Gráfico, este, lo que le quieran decir a su público, a los que van a ver este video, a sus seguidores, ya para despedirnos. No, pues yo quiero agradecer a toda la gente que está viendo este video, ojalá este, dejen sus comentarios o lo que gusten, buenos, malos, que no hablo yo bien el español, lo que tú quieras decir. Este, nosotros agradecemos a toda la gente que está visitando este video, a Chiva Mayor, a Charlie, ¿verdad? Y a toda la gente que nos apoyó desde el inicio, a Creaciones Maleis, nuestras diseñadoras también. Eso va. Hay muchas cosas que faltan en este video, ¿no? Pero un saludo, ojalá volvamos a grabarlo en la entrevista. Ok, pues bueno, pues ahí estamos, estos son los Daddies de Chinantla. Hoy estamos aquí en las oficinas del Gráfico. Y pues bueno, ahí verán la entrevista en el periódico. Y ya saben, ahora sí que seguirá una tercera parte. Esperemos que sea en un evento de ustedes y pues ahora sí que toda la buena vibra, sigan adelante y pues bueno, despídense. Gracias.